Nicolás Franqui, como les comento, lo que hizo Bocinita, la verdad a lo mejor ya no se va a poder arreglar, ya que como les comento, se siento que se descompuso aquí porque ya no carga. Vamos a hacer lo que es el diseño más o menos a un cajón de subwoofer, amigos. Hace un pequeño ruidito aquí. No sé si sea el hoyito que tiene de ese lado, como les comentaba. Esta bocinita traía una rotura aquí, pero se lo arreglamos según nosotros. Y está haciendo un pequeño ruido, no sé de dónde sea, si es de algún hoyito que tenga fuga. No, la verdad no sé. Como les comento, estamos haciéndole un diseño diferente. Lo que es la parte de la esquina le estamos dejando lo que es más grandecito, esta parte. Aquí esta esquina lo mismo. Amigos míos, haciendo la comparación de lo que es el subwoofer en un canal y lo que es la Franky se escucha mejor el bajo, y lo que es el woofer en cuestión de medio, como que no nos gusta mucho, amigos, o siento que no apantalla, se mueve machín. En lo que es el teléfono celular, al igual lo tenemos a su máximo poder, y aquí igual lo subimos al estéreo al máximo. Ya hicimos pruebas, así que creen que, como les comento, no nos agrada mucho. Nos gusta en cuestión de conectarlo a bajo directo. El bajo ya lo da más bonito, si se defiende bien chingón, y en cuestión de que son estas, le ayudan mucho. Pero pues creo que sí ya valió que esto ya no jaló lo que es la salida del bajo. Ya lo conectamos a Bluetooth pensando que era nuestro cable, y sí creo que es nuestro cable, porque estaba desconectada lo que es este canal de este lado. Aquí estaba conectado toda la Franky, pero desconectamos para escuchar lo que es el buffer, pero como les comento, no nos gusta mucho cómo se oye. La verdad no da el bajo bonito. Se nos apagó el estéreo. Tenemos conectado lo que son los dos medios originales en un canal, y lo que son el medio de la Franky y lo que es el buffer en otro canal. Y la verdad creo que nos pasamos de galleta porque lo apagamos. Ahí está, amigos. Que nunca les pase esto, amigos. Como pueden ver, no desconectamos lo que fue la música del Bluetooth, y dio un golpe muy fuerte porque aquí se quedó grabado el volumen de lo que lo teníamos al principio. Ahí está, amigos. Este lado, como pueden ver, ya lo tenemos conectado al Bluetooth. (Risa)
amigos, así es como ha quedado la Frankie hasta ahorita. Ahí está. Como les comentaba la vez pasada, le íbamos a hacer pues sí, un esqueleto, como tipo esqueleto de una estructura. Íbamos a hacer una estructura para lo que es la Frankie. Y ahí está, amigos. Como pueden ver, ya aquí hasta lo forramos con periódico tipo piñata, como les había comentado, ahí toda la banda. Y ahí está, amigos, así como ha quedado la Frankie. Ahí está, se ve chistosita. Creo que este tipo de proyectos o locuras nunca lo había hecho en ningún canal que yo sepa. Ahí está, amigos, nosotros ya lo, creo que somos los número uno, no sé, comente ahí la banda. Ahí está, amigos, así es como se ve la Frankie. Ya le hicimos por aquí su carita. Ahí está, amigos, vamos a presentársela por acá. Ahí está la Frankie. Como pueden ver en el audio, está todo conectado hasta ahorita. Ahí está la nueva imagen de la Frankie, amigos. Así es como va a quedar la locura de Jerry aquí, amigos. Ahí está la Frankie. Por aquí de este lado le colocamos lo que fueron sus orificios, amigos. Aquí vamos a hacer con el rollo del papel. Vamos a colocarle por ahí unas piezas ahora que salgan. Y de este lado pensamos reforzarlo, ya sea todo completo, con lo que es resistor blanco, y pues así va a estar quedando más rígido. Y después próximamente vamos a dar una pintadita también. Ahí está, amigos, ahí está la Frankie. Como pueden ver, lo que es en esta parte de aquí le dejé lo que fue un poquito volado para que se viera más rústico, más chipocles. Y así quedó. Vamos a moldearlo un poquito más, porque como pueden ver aquí quedó un poco boludo. Lo hicimos a las carreras. Y que les digo, ahí está, amigo, la Frankie. De este lado, como pueden ver, le dejamos un alambrito para el tornillo, al igual de este. Ahí está, amigos. De este lado lo mismo. Ahí no se alcanza a ver, pero ahí está. Este lado, ahí está el otro. De los 4 o 5 lados, ahí está. Abajo, arriba y en las orillas. En medio nos faltó. Que no hubiera estado mal, ¿verdad? Para que no retumbe. Si nos hace falta, pues ya se los estaremos colocando. Amigos míos, antes de continuar con este video, quiero comentarle una triste historia que nos pasó. Como pueden ver, se fue la Panasonic, el bajo. Y date cuenta que el compa que estuvimos a vender nos comentó, dijo, tiene un camión ahí en la chamba. Y me dijo, déjalo ahí, después paso por él. Y pues ahora sí que yo me lo llevé, lo dejé ahí, se quedaron como 3 días. Comenté, le digo, ¿qué onda? Ya pasaste por el bajo. Y me dice, ¿qué crees que no he podido ir porque ando en Toluca? Y yo chambeo más o menos a la altura de Tlalnepantla. Y pues así es como estuvo el show. Ahora cuando fue a verlo, pues la verdad, pues ya no lo encontramos. Para eso me comentó un día, me dijo, oye, ¿has pasado a ver qué onda con el bajo? Le digo, no, pues no sé, tú no has ido a verlo. Y dice, no, pues no. Y dice, pues voy a ver qué onda. Y ahí me dice si todavía está. Ya de cuenta que fue un jueves y lo chequé en la tarde. Y si estaba en el camión todavía. Y
ya para lo que es el viernes, en la mañana lo fui a ver como a las 11 y ya no estaba. Le digo, ¿qué onda? Le digo, ¿ya te llevaste el bajo? Y me dice, no, no he podido ir, sigo en Toluca. Y le digo, entonces, le digo, ya no lo encontré. Para esto le comentamos al chofer si lo había visto y nos dijo que no. Y pues total que se perdió, amigos. Ya no supimos qué onda. Esta es la triste historia de lo que es el bajo, el Panasonic. Como pueden ver, estamos escuchando unas rolitas aquí, amigos, con lo que es el epicentro. Amigos míos, rápidamente les comento, en lo que les cuento aquí, ahí escuchan esa rolita con el bajo que da. Lo tenemos en ecualización rock. Ahí está, da un bajo bonito. Amigos, les comento, fuimos a la zapatería y que creen que nos comentaron que pues, nuestros tenis salen cariñosos. Y de ahí pues le comentamos al chavo que andamos vendiendo el estéreo, que si le interesaba, y nos dijo que posiblemente sí. No sé si me los vaya a comprar o no, amigos, pero ahí está. Vamos a estar dándole los dos medios y el estéreo con lo que es viene siendo Bluetooth, y posiblemente le regalemos la Frankie. Estamos en eso, amigos. Y ahí está, amigos, para toda la bandota. Si lo vendemos, pues a ver cuál estaremos adquiriendo. Si no, pues ahí estaremos subiendo nuestras chácharas de siempre, amigos. Como les comento, trae dos bocinitas de 6 pulgadas según yo. Y la bobina, pues la verdad desconozco, pero yo le calculo más o menos una media pulgada, una pulgada. Se escucha muy agradable, da muy bonito bajo. ¿Qué creen que estaba viendo? Que el blanquito se mueve más que el otro, como les comentaba en otros videos. Pero el que da más bajo es este blanquito que el otro. Yo pensando que el otro daba más bajo por la suspensión que trae, pero no, amigos, parece que se da más bajo pero se mueve más, obviamente, también. Y así es como se escucha, así es como va quedando, amigos. Ya la atornillamos por acá y a ver qué más le hacemos. Este twistercito se lo pensábamos colocar ya sea de este lado donde va esta parte, o aquí arriba por el momento, ya que se quede así en lo que la pintamos. Disculpen si nos tardamos con este video, amigos. Está la franquipiñata, amigos. En la parte de abajo, amigos, nos estaba quedando muy arriba, y como pudimos le hicimos, ahora sí que le corregimos aquí el detallito que traía, y así es como quedó. Y no se le pudo hacer más, ya que el alambre que le colocamos nos quedó un poco corto. Pero ahí está, como pueden ver, se escucha. Se escucha y se ve chistosa. Amigo, uno de los temas que nos gusta mucho en cuestión del bajo y lo que es su ahora sí que su letra, muy agradable, amigos. Vamos a colocarle aquí lo que es puro bajo. Ahí está, amigos. Thank you.
a desconectar lo que es el Twitter, no vayamos a quemarlo. Se desempeña muy bien. Le subimos nada más al volumen 22 y siento que hizo un volumen excelente como para esta bocinita, y se escucha muy bien. Y eso que estamos escuchando nada más lo que es el puro bajo. Vamos a activarle lo que es aquí el medio. Pero ahora falta Twitter. Esta salsita. Prendido lo que es el estéreo y el mendigo control pues no nos jalaba. Nos dimos cuenta ya después que la parte de enfrente trae como un tipo foquito, ahí se alcanza a ver, ese blanquito es un foquito, amigos, como tipo foquito, pero obviamente no prende. Y ¿qué cree que estaba? Ahora sí que está, no estaba en su lugar, estaba en la parte de adentro de lo que es el control y nos estuvo fallando de cuenta para este lado de allá, le dábamos y no, y ahorita ya subirá para la tele. Ahí está, amigos, así es como suena la Frankie. Comentaba que mi control pues ya no estaba fallando, pero como pueden ver ya quedó y agarra excelente. Y eso que pues la neta no es un control original. Ahí está, amigos, se ve pues ahí más o menos. Lo importante es que funciona. Espera, le compramos lo que es su fundita también para que no se, por si se nos llega a caer, se nos cuide. Y ahí está, amigos, así como va quedando a la Frankie piñata. Una toluca de vino, un sincero abrazo para ti.
Sea agradecido.